El doble cifrado implica una nota en el bajo que va a ser larga y lo que va a tener va a ser dos cifrados para la misma nota. Si yo tengo dos, será doble cifrado. Si tengo tres en una misma nota, será triple cifrado. Esto no es otra cosa que tener el bajo como si yo lo tuviera ligado con dos blancas. Es decir, esto es lo mismo que esto, lo que pasa es que esto está expresado de manera que esta nota que está cifrada con un 6 será una nota extraña. Antes pensábamos cada uno como un acorde diferente. Cuando yo tengo una nota larga, dos cifrados, el 6 será nota extraña. En cuanto a los tipos de notas extrañas que puede representar la nota que lleva el 6, puede ser una nota de paso, puede ser una bordadura, puede ser una apoyatura, una escapada, una anticipación o un retardo. Todo dependerá de dónde venga y a dónde vaya. Si nos fijamos en este ejemplo, el 6 en este caso viene de un sol, va al la y vuelve al sol, por tanto en este caso el la sería una bordadura. Entonces, cuando tengamos que hacer este tipo de ejercicios, teniendo el doble o triple cifrado, en la nota que esté cifrada con un 6, veremos esa nota qué tipo de movimiento hace y entonces diremos qué tipo de nota extraña es.